canción como me gusta. Me recuerda tantas cosas. Ay, y más hoy, 2 de noviembre, día de celebrarnos. Ay, estoy tan emocionada porque regresar al mundo de los vivos, ay, me da rete harto contento. Veo a mis seres queridos, aunque ellos no me ven, ¿verdad? Pero yo sí los veo. Hago travesuras y ¡ay, cómo delicioso! Porque mi hija Rosita siempre me prepara cosas maravillosas. ¡Ay, este año! ¡Otro año! ¡Qué barbaridad! Ahora solo me queda esperar a mi comadre Polita, pero ¿dónde andará? Ya se está retrasando. Ay, ojalá y no le pase lo que el año anterior. Les voy a contar, porque a la pobre no le fue muy bien. Ojalá y este año sea mucho mejor para ella. Sí, les cuento. Sí, les voy a contar lo que pasó el año que ya se fue.
comer algunas de las cosas que me prepara mi mami. Y también, ¡uy! Asustar a uno que otro. Porque es re divertido irse a asustar gente. Luego te ven y ponen cara de susto, así de ¡ah! Se les paran los pelos y salen corriendo. Bueno, pues yo les quiero contar un poquito sobre lo que me pasó cuando me fui al otro mundo. Resulta que un día estaba yo en mi casa jugando con mi mamá. Y luego mi mamá se cansó y yo no paraba de tener energía. Y luego vino mi abuelita y pues nos pusimos a jugar. A mí me gusta mucho jugar fútbol, porque pues claro que las niñas también jugamos fútbol. Y ese día estaba yo bien entrada con mi pelota. Estaba ahí en medio del jardín, que la acomodo y que me preparo para dar un tiro. Y luego, y agarro el vuelo y ¡pum! ¡Que corre a toda velocidad! ¡Y zópate! Les quedo un pelotazo. ¡Pum! Que sale volando la pelota por arriba del cancel de la casa. La verdad, soy un poco desesperada. Y pues, antes de que alguien viniera a ayudarme, ¡que me voy corriendo! ¡Que abre el cancel! ¡Y que me salgo! Y cuando me salí, ¡oh! ¡Gran error! No me asomé ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para enfrente, ni para un lado. No quitaba los ojos del balón. Y en eso, que me atravieso la calle y ¡buah! Que pasa un carro y me apachurra. Quedé como tomatito de catsup. Bueno, ahorita me parece gracioso, pero cuando vi que mi mamá sufrió y mi abuelita también, cuando vi que lloraban todas las noches, todos los días y todas las tardes por mí, pues me puse triste porque, pues, no puse mucha atención y no tuve cuidado. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? De pronto, a veces sucede. ¿Y ni qué hacer, no? ¿Y qué hace uno? Pues nada, asustar a gente. Los días del muerto. A ver, vamos a ver qué me encuentro por aquí en el altar. ¡Uy! ¡Hicieron mole! ¡Qué rico! ¡Ay! Voy a comer un poquito por aquí. Un pedacito de jamón también. ¡Ay, caña dulce! ¡Cómo me gusta la caña dulce! ¡Ay, qué rico! ¿A ustedes les gusta la caña? ¡Ay, pues espero que les guste porque es delicioso! ¡Qué rico! ¡Ay! Y aparte, pues, como que ya no me cabe tanto entre estos huesos. ¡Híjole! ¡Ay, qué barbaridad! Es que ya no tengo fuerzas para seguir comiendo. ¡Ay! Me dan ganas de dormirme, pero pues no estoy segura. Se me hace que mejor me voy a ir a espantar niños al jardín. ¡Al jardín de los vecinos! ¡O al parque de la colonia! Eso sí que es divertido. Pero antes de irme, les voy a decir que si quieren comunicarse conmigo o quieren saber alguno de los chismes del más allá, pueden escribirme a un correo electrónico, porque en el más allá también hay internet, el internet de los muertitos, ¿verdad? Pero hay internet. Entonces, pueden escribirme al correo electrónico Tomasita la Muertita @elmasallá.com. Bueno, y ya me voy a espantar. Ustedes, nos vemos pronto. Recuerden, no se atraviesen la calle sin ver a los lados. Y mejor aún, si van a cruzar la calle por alguna razón,
mamacita. Ay, estaba tan chiquita. Ay, pero era un torbellino, ¿eh? Qué barbaridad. Por eso yo creo que se nos fue tan rápido. Ay, comadre, no te preocupes. Mira, lo bueno es que puedes seguir jugando con ella cada cierto tiempo y divertirte jugando a las escondidas y platicando y todo eso. Eso sí, tienes razón. La que pobrecita ha sufrido mucho, pues es mi hija, porque se fue Tomasita y luego al año me fui yo. Pero bueno, es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida, comadre Polita. Ay, ahora sí, a lo que nos truje. Vinimos a comer, a bailar, a asustar y vamos a empezar con la comidita. Veamos. ¡Ay, qué rico! Unas cañas. ¡Ay, ay, ay! Chocolatito, comadre, qué rico. ¿Y me vas a dar un poco? Ay, pues claro, comadre, si te dije que te invitaba. Ándale, entra ahí. Inquendiente. ¡Ay, qué rico, comadre! Se me olvida que Rosita guisaba bien. Bueno, bueno, sigue guisando. ¡Ay, sí! ¡Ay, delicioso! ¡Ay, esa calabacita en tacha! ¡Ay, siempre me ha parecido de los hilos! ¡Qué rico, qué ricura! ¡Ay, tu hija Rosa nunca te va a olvidar! ¡Mira nomás el montón de flores que te pone y mira ahí enfrente! ¡Ay, no! ¡Cuántas cosas tan bonitas! ¡Ay, ese aroma de cempasúchiles! En cambio, mi hijo Juan, ¡ay, no puede ser que se le haya olvidado! Comadre, pero no sé, mira, como que yo veo medio rara la casa. ¡Ay, pero es que no veo! A ver, ven, vamos a acercarnos un poquito. Como que veo raro y como que escucho raro. ¿Quién andará por ahí? No, 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 no. Ay, no sé. Mira nomás. Manda, ¿viste los pelos que trae? Ay, no, ya no hay elegancia como la de antes, comadre. No, definitivamente no. Comadre, ¿escuchas ese chiflido? Ese es mi Juan.
todas esas decoraciones, segurito que ni sabía que las iban a poner. Vamos a escuchar. ¡Ay, comadre, qué emoción! ¡Cuchungo! ¡Conchita, ¿dónde estás? ¡Ya vine a trabajar! ¿Dónde sabrá que queda esta mujer? ¿Pero qué es esto? ¡Calabazas de Halloween! ¡Calaveras! ¿Qué habrá hecho esta mujer? ¡Conchita, Cuchunga! ¿Dónde estás? Te dije, comadre. ¡Ay, cállate, cállate! ¡Déjame escuchar! ¡Hola, Daniel! ¡Cuchunga, ¿dónde te habías metido? Estaba allá atrás ordenando los desechables para la fiesta de Halloween. ¿Fiesta de Halloween? ¡Sí! ¡La que me dijiste que viéramos hoy! Pero no íbamos a hacer fiesta de Halloween. Era fiesta para los muertos. ¿Tiene más que fiesta de muertos? ¡Oh, pero también es Halloween! Sí, pero te dije que completaras el altar para mi mamacita. ¿Tiene más que no va a poder encontrar el camino? ¡Oh, Dani, no me regañes! No te estoy regañando, nada más te estoy diciendo que me ayudes con el altar. Y mira, te compraste calabazas, compraste calaveras y esas decoraciones y te la arañas. Pero si ya te la arañas en la casa, ¿para qué quieres más? ¡Ay, Dani, no me regañes! ¡Ay! Espérate, Puchunga, no te vayas. Ay, esta Puchunga todos los años es lo mismo. Le encargo calabazas en tacha y trae calabazas de Halloween. Y además de plástico. Ay, así no se puede. Seguramente mi mamacita no va a poder encontrar el camino. No, 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 tengo que hacer algo. A ver, rápidamente. Quitemos esto. Vamos a quitar esto. A ver. Esta también. Uy. A ver, esto. Bueno, sé que se puede quedar. Ahora sí, ahí está el altar. Ojalá que lo pueda ver mi madrecita y pueda llegar aquí. A lo mejor piensa que me olvidé de ella. Pero bueno, esa Conchita que nunca me hace caso. Ay, bueno, a ver, ahí está su panecito. ¡Oh, mi panecito, mamá! Ahí está su jarrito de agua. ¿Pan y agua? Si estoy muerta, no presa. ¿De agua, madre, no tienes? De agua ardiente, porque sé que a ella le gustaba en esa agua. Bueno, es agua ardiente, compadre. ¡Ándale, madre! Y su foto, wow, parece obra de arte. Lo bueno que estas velas son de eléctricas y no se prenden con fuego. Ay, madrecita, si tú pudieras escucharme y ver todo eso que está pasando, seguramente te volverías loca también. Ay, a veces, en momentos como este, siento que estás aquí, madrecita, junto a mí, escuchándome. Ay, pero... Es que nunca te abandono. Pero bueno, voy a ver qué pasó con mi Puchunga, porque seguramente ha de estar muy triste. Siempre cree que le está regañando. Esa muchacha siempre lo mismo todos los años. ¡Oh, qué alegría, comadre! Te dije, comadre, yo sabía que algo no andaba bien. Pero mira, ahí está. Si tu hijo tiene bien arraigadas las tradiciones de la familia y las tradiciones de aquí, de nuestro país. Ay, comadre, te dije que no te preocuparas. Mira, tu hijo tiene bien presente las tradiciones. Las respeta y además ahí te está demostrando el gran cariño que te tiene y todo lo que se acuerda de ti. Aunque bueno, tu nuera no es mucho de eso, pero no importa. Mira, ahí se equilibra uno con el otro. ¡Ay, sí, comadre! ¡Qué alegría! ¡Mira qué bonita foto eligió! ¡Ay, mi panecito de muerto! La verdad que me había asustado con el agua, ¿eh? ¡Ay, pero que tu aguardiente! ¡Mmm, qué sabroso! Va a ser gargaritas ahorita que está fresco. ¡Ay, comadre!
mejor. Nos tomamos el aguardiente y nos vamos de fiesta tú y yo al panteón. Segurito que allá nos encontramos hoy a un bigotón o algo así que nos lleve a bailar. Me parece muy bien, comadre. Órale, pues, a ver, un traguito de aguardiente. ¡Ay! Ahora sí, comadre. El año pasado, después de un mal trago de... más bien de un mal sabor de boca, mi comadre se fue muy contenta porque esa noche, ¡oh!, se puso a bailar como trompo. Regresó cansadísima y desvelada. ¡Ay, pero qué alegría! A ver si este año nos va igual de bien. Yo creo que sí. Yo creo que cada año, híjole, pues cada año que pasa, nos llenamos más de amor, más de alegría, más de flores, ay, más de recuerdos. Recuerden no olvidar a sus muertitos. Pónganles un altar chiquito, aunque sea así chiquito, y una que otra velita. No vaya a ser que los pobres se pierdan en el camino y luego no sepan ni cómo regresar, ni cómo ir, ni cómo despedirse otra vez del mundo de los vivos. Ahora sí, como yo sí tengo vela por ahí que me alumbre, me despido. Hasta luego.